Tenemos el enorme gusto de tener a Jorge Giacobbe en línea. ¿Cómo va, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, por supuesto, muy preocupado, ya lo hablamos claramente la última vez, ¿no? Un país convulsionado con, bueno, todo un panorama bastante sombrío para esta semana. Mañana vamos a tener un nuevo paro en general. Ayer hubo situaciones de amedrentamiento. Yo decía, bueno, ayer tocó la banda soporte, ¿no? Preparando lo que va a ser mañana. Y mientras tanto, la ley bases, y veremos si el gobierno puede o no, en definitiva, sacar una ley, algo increíble en democracia en tanto tiempo. ¿Cómo ves el panorama? A ver, lo que une las dos circunstancias que mencionas es que ambas pertenecen a la dinámica de Milei respecto del sistema político, cuyo tono, yo quiero dejar bien explícito, es absolutamente diferente que la dinámica de Milei respecto de la opinión pública. Entramos, si querés, en la dinámica con el sistema político y después, si querés, revisamos la opinión pública. Los datos que tenemos de encuestas nos dicen que hay un 32% de gente que está a favor del paro y del reclamo de mañana, de las dos cosas. Hay un 13% que está a favor del reclamo, pero no del paro. Y hay un 53% que dice que está en contra del reclamo y del paro. Claro, el 53% que está en contra de todo se parece mucho al 52% que tiene de Milei imagen negativa. Que tiene Milei, perdón, imagen positiva. Es absolutamente lógico. Ahora, hubo 45% de argentinos que no lo votó a Milei. Y sin embargo, no hay 45% de argentinos a favor del paro. Hay 32, faltan 10 puntos, faltan 13 puntos. ¿Que están dónde? Que están en este lugar intermedio de estar a favor del reclamo, pero no del paro. Entonces, fíjate que lo que está quebrado es la representación de la oposición. Y ahora sí voy a la opinión pública. El 45% de los argentinos que no lo votó cree que esto va a salir mal y está viviendo un país en medio de una crisis, es decir, están haciendo un esfuerzo por la crisis y sienten que ese esfuerzo no tiene sentido porque esto va a salir mal. Ahora, lo que va a la plaza a quejarse no los representa. Hay ahí una crisis de representación que es muy grande. De esos 45, 35 los mueve Cristina, sí. ¿Cristina va a ser candidata? No. ¿El resto de la oposición tiene algo, tiene alguna figura de prestigio que los pueda llevar hacia algún lado que pueda sintetizar esa queja? No. Entonces Milei en el sistema político está frente a la nada, frente al hundimiento del sistema político, y frente a los propios también, y frente a los aliados también. Lo que yo creo que hay que entender en su real dimensión es que los argentinos en el año pasado volvimos a producir un 2001, pero sin un 19 y un 20 de diciembre en la plaza. Entonces es más difícil verlo, porque no hay un evento al cual sacarle foto. Pero vos fíjate que reseteamos el sistema político. La Libertad Avanza no tiene una asociación para Milei, no tiene un capítulo 2 escrito. Tampoco lo tiene el PRO, tampoco lo tiene el radicalismo, tampoco lo tiene el peronismo ni lo tiene el kirchnerismo. Entonces estamos en cero. Vuelvo. Lo que va a la Plaza de Mayo, para la gente, un día es la momia blanca, otro día la momia negra, otro día Frankenstein, otro día es el hombre lobo, no tiene prestigio. Entonces, Milei frente a qué complejidad está, no frente a la complejidad del sistema político, sino frente a la complejidad de la opinión pública. Y en este sentido, se trata de establecer dónde está la frontera de dolor tolerable de cada argentino. Es decir, respecto del esfuerzo que Milei le propone a la gente, dónde se van a empezar a quebrar las voluntades, no porque no quieren, sino porque no aguantan más. ¿Eso parece estar sucediendo o no? Milei está con 52 puntos de imagen positiva. Respecto del mes pasado, cayó 2 puntos. No, ¿es mucho? No, no es mucho. ¿Puede ser una variación estadística? Sí, puede ser una variación estadística. Pero sabemos que el esfuerzo es acumulativo. Y por nuestro propio comportamiento histórico, también sabemos que los que votan a un presidente resultan entusiasmados y esperanzados durante algún tiempo y finalmente después se les quiebra en algún momento la voluntad. El tema es dónde está esa frontera, ¿no? Milei la tiene que encontrar. Y tiene que aflojarle la cincha a la gente un poquito antes de esa frontera. Sí, en algún punto esto, Jorge, tiene que ver también con lo que nos han dejado, ¿no? Porque, insisto, yo los escucho a aquellos que quemaron la casa diciendo que saben cómo construirla. Y es realmente raro. El pueblo no es tonto. O sea,
yo no estoy con vos, la gente no está contenta por lo que está pasando, por lo que está pagando de tarifa, por lo que está pagando por la leche, por lo que está pagando de despensa, por lo que está pagando de transporte, por lo que está pagando de prepaga, etcétera. La gente no está contenta, pero sabe que este problema tiene un origen que los que lo originaron no lo reconocen. Mira, el que defiende a Milei, el argentino que defiende a Milei, está muy sólido en lo emocional. Por esto que vos indicabas, porque te dicen abiertamente, y creo que yo personalmente creo que tienen razón, argumentan lo siguiente: mira, todos los que gobernaron los últimos 50 años de la Argentina, civiles, militares, izquierdas, derechas, peronistas, radicales, estatistas, liberales, consiguieron cambiar 75% de clase media por 60% de pobres. Son todos los mismos. Y tienen razón. Y tienen razón. En el mismo tiempo que China sacó 400 millones de personas de la pobreza y la puso a la clase media, nosotros hicimos el proceso inverso. Cambiamos 75% de clase media por 60% de pobre. Y dicen, vamos a barrerlos a todos. Desde lo emocional, eso es un sustento muy grande. Desde lo ideológico, no. Porque hay gente que cree que la solución es el liberalismo, pero quiere que el esfuerzo lo haga otro. Quiere que el dolor grande lo tenga otro. Ahora, esta idea de todo lo anterior no funcionó, probemos con algo nuevo, dura durante un tiempo. Después, lo nuevo tiene que empezar a responder, porque ya la justificación de que lo anterior fue malo no te calma el presente. Eso es lo que protege a un presidente durante lo que llamamos periodo de luna de miel. ¿Sabés que los seres humanos tenemos un sesgo que es muy común? Que es muy común. No es que seamos tontos, sino que simplemente funciona así. Que es que queremos que lo nuevo necesariamente es mejor. Simplemente por ser nuevo. Sobre todo si estamos en un estado de crisis y tenemos que salir de un lugar que es incómodo. Creemos que algo nuevo va a ser necesariamente mejor y nos ilusionamos con eso. Y a veces algo nuevo es mejor y a veces no. Jorge Jacobe, un placer saludarte. Raúl Vázquez, está de este lado. Raúl, ¿qué tal? Muy interesante escucharte. Vos sabés que te he escuchado y bueno, da para... Insisto, creo que te lo dije la otra vez, da para cenar y meterle duro con esto, pues es muy interesante. Sí. Vos sabés que... Pero vamos a cenar, muchachos. Hay que ir a cenar un día, sí. Claro, vienen amagando. Es verdad, tenés razón. Claro. Ya me haré cargo de mi introducción. Me haré cargo. Vos sabés que te escuchaba y pensaba entre las eventuales diferencias, me gustaría tu opinión respecto de esto, las eventuales diferencias que hay entre lo que la opinión pública ve, que es una mezcla de lo que le cuentan más lo que le cree y un tamiz justamente que se da a partir de dónde mira las cosas y lo que realmente pasa, porque a veces uno se pone a profundizar un poquitito más y entiende muchos de los números que vos planteás y son así, números con los cuales coincido, pero en algún punto a veces uno se pone a meterse un poquito más en el fondo y ve algunas cosas de este gobierno que no son las que realmente pasa, porque por ejemplo, y es un ejemplo muy chiquito, el hecho de la batalla cultural de cambiarle el nombre a Centro Cultural Kirchner, algunos salones y demás, está hecho para lo que la gente quiera ver y ahí aparece atrás, che, qué bien que pusimos el voto, dicen algunos. Y por otro lado, está también esta situación donde hay un 60% de ocupación del Estado de esta que no está, digamos, que es una mirada demasiado economicista y hay muchas cosas que faltan de este gobierno y ahí en la luna de miel eso va a saltar. Y ahí está el problema también, ¿no? Sí. El gobierno confía en que la opinión pública está torciendo hacia liberal y yo digo que no. Claro. ¿No? Mira, vamos a ponerlo así, lo voy a poner como asquerosamente. El 30% de gente que votó a Milei en la PASO, a la general y la segunda vuelta. Ese 30% núcleo que él tiene. Sí. ¿Está comprando libros de John Rawls, de Buchanan, de Hayek, de von Mises o de Alberti? ¿Sabes qué? No. No. Claro que no. El 35% que vota a Cristina, ¿está leyendo a la CLO? No. Tampoco. El 5% que está que vota siempre a la izquierda, ¿está leyendo el capitalismo como etapa superior del imperialismo de Vladimir Lenin? No. Los que han votado PRO están leyendo, no sé cuál es el libro más difícil. Claro, el libro gordo de Petete o el de Blanca Cota, tampoco. Esto no es ideológico, esto no es racional, esto es emocional. La gente está cambiando por algo nuevo, a ver si anda bien, y punto. Claro. En el medio, el proceso Milei plantea algunas revanchas simbólicas.
y la gente las festeja mientras está esperando que funcione lo económico. Claro. Si lo económico no funciona, no hay nada que vaya a tapar esa discusión. Lo van a colgar de un gancho y van a dejar que se seque al sol en la Plaza de Mayo. Uh-huh. Digo simbólicamente, ¿no? Simbólicamente. Sí, sí. Entonces, esto del cambio cultural tiene algunas partes que son ciertas y algunas partes que son inciertas y que están sujetas a condición. La parte cierta, hay algo que ya está fijo, que los argentinos cambiaron, que los argentinos tuvieron un comportamiento nuevo y que tuvo que ver con cómo elegimos en las elecciones. Usualmente nos enamorábamos de los psicópatas. Mm. El psicópata es aquel que te dice, en la política, ¿no? Es aquel que te dice, negro, vení, votame a mí, que yo te voy a llevar al paraíso sin dolor. Eso se acabó. Milei le dijo a la gente, como un kinesiólogo, vengan que son 48 sesiones, les va a doler. Si se bancan las 48 sesiones, va a estar el premio. Y la gente compró dolor. Ahora, eso garantiza, haber comprado dolor, ¿garantiza que te bancas todo el tratamiento? La respuesta es que no. Está sujeto, primero, a que vos puedas expandir tu capacidad de sufrimiento, de lo cual desconfío absolutamente, y después de que vengan los resultados. Es decir, los goles de Milei tienen que venir antes que el fastidio. Porque el dolor es acumulativo. Y el racional no te lleva hasta cualquier lado. Te lleva hasta un poquito más de lo que vos crees que podés, pero no te lleva hasta cualquier lado. Y cuantificame, es dificilísima la pregunta, la respuesta, pero cuantificame, ¿cuánto soportaría en tiempo? ¿Tres meses? Claro. ¿Un año? ¿De acá a diciembre? Mirá, el año que viene. ¿Cuánto duraría eso? Déjame ser absolutamente justo. Porque te tengo que decir que la pregunta es difícil, te tengo que decir que investigar esto es muy difícil. Porque lo que estamos, porque lo que estaríamos tratando de investigar es algo que se mueve todo el tiempo. Yo puedo intentar preguntarle a la gente cuánto cree que va a aguantar, pero sabemos que eso después se va modificando a medida que vas experimentando el dolor. Por ejemplo, cuando yo dejo de fumar, yo fumo, ¿no? Yo cada tanto dejo de fumar. Tengo un racional que es hermoso, tengo mil razones para dejar de fumar. Me evito el cáncer, me ahorro un montón de plata, el olor en la ropa. Bueno, es decir, el racional es potente. Yo le digo a mi familia, che, chicos, dejé de fumar, y se me cagan de risa. Y yo le digo, pero ustedes no la ven, porque yo dejé de fumar, tengo un montón de razones y me la voy a bancar. Y las primeras semanas me la banco bien. La segunda semana me la banco más o menos bien, la tercera semana me la banco más o menos, la cuarta semana... Ellos lo que me dicen es, Jorge, a veces te quebrás en la semana 5, a veces te quebrás en la semana 10, a veces te quebrás en la semana 15, pero siempre se te quiebra la voluntad. Uh-huh. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué? Porque el dolor me va cambiando la opinión. En ese sentido, ¿qué sabemos de lo que estamos investigando? Que hoy por hoy el 34% de la población dice que el esfuerzo económico es insoportable. 34%. ¿Quiénes son? Son los kirchneristas. Toda esta gente tiene imagen negativa de Milei, toda esta gente no lo votó, esta gente no va a opinar bien. Ni opina, ni va a opinar bien nunca. ¿Dónde está entonces el 55% que lo votó? Bueno, está comprendido entre el 25% que dice que el esfuerzo es muy pesado, el 28% que dice que el esfuerzo es algo pesado, y después hay otro 9% que dice que el esfuerzo es liviano, y otro 4% que dice que no hay ningún esfuerzo, todos están en Narnia. Pero vos fíjate que hay un 25% que te dice claramente, che, yo lo voté, tengo del tipo imagen positiva, el esfuerzo es muy pesado, me está doliendo. Uh-huh. La pregunta es cuánto oxígeno tiene esta gente en el tanque hasta que se empieza a enojar. Okay. Bien, 50% de la gente dice que el esfuerzo tiene sentido, que esto es importante, que un esfuerzo tenga sentido. Y dice que tiene sentido porque dentro de poco vamos a estar mejor. Bien. Mejor que estemos mejor dentro de un tiempo, porque si no esta gente se va a enojar. Porque vos haces un esfuerzo si ves un premio. Si el premio no aparece, te cambia el ánimo. Uh-huh. Y vos sabés, Jorge, que mientras te escuchaba también pensaba en lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no? Con esta cuestión de la ley bases. Que ayer, creo que fue, escuchaba un análisis por lo menos arriesgado, y no digo que lo comparta, pero sí me gustaría ponerlo acá en la mesa. Decía que en una de esas, a Milei, justamente por esto que tiene que ver con el hecho de la posibilidad de que la gente empiece a recriminarle cosas antes, o a que la luna de miel tal vez termine antes de lo que ellos pretenden, en una de esas
a Milei le conviene que la ley no salga. Mirá qué loco. ¿Por qué? Sí. Porque el hecho de darle una herramienta legislativa, esto también lo decíamos acá, en una de esas también hace que se quede sin excusas más rápido Milei. Cuando vos no tenés la herramienta, que seguramente la casta no te da, y bueno, viejo, ¿cómo hago yo sin esto? ¿Cómo estás analizando esto, que también creo yo tiene que ver con lo cotidiano y con el hecho de ver hasta dónde aguanta la gente? Los dos escenarios contienen una tragedia. ¿Por qué? Porque si el sistema político le da a Milei las herramientas, la gente finalmente lo que va a decir es, bueno, flaco, ya tenés todo. Dale, ¿y ahora? Sí, sí. Listo, perfecto. Si el sistema político no le da la herramienta y la gente en algún momento se empieza a enojar, también la factura va a venir por el lado, che, loco, ni siquiera puedes aprobar una ley. Así que las dos contienen una tragedia. Milei dice algo que a mí me parece que es absolutamente cierto. Y su ministro de Economía lo ha dicho, tras el fracaso de la primera intentona ya por el verano. Nosotros no necesitamos la ley para intervenir en la economía, que es el problema más grave de los argentinos. La ley lo que haría es allanarles un poco el camino, en todo caso darle algunas herramientas más para transformaciones de otro tipo. Pero ellos han dicho explícitamente que sobre la economía pueden intervenir igual. Entonces, mientras la gente que lo votó siga esperanzada, siga ilusionada, entonces lo van a proteger y la culpa la va a tener la oposición. Si pasa mucho tiempo y Milei no puede parar el huevo, va a empezar a tener la culpa él. ¿Qué es lo que le pasó a todos los presidentes? Sí. Porque no tiene que ver con los presidentes, lo que tiene que ver con nosotros. ¿En cuánto pesa el hecho de que la oposición no tenga, más allá de Cristina, pero bueno, Cristina no sabemos si quiere jugar o no, ¿en cuánto pesa que no haya una figura representativa fuerte en la oposición? Mirá, pesa en un poco para redefinir lo que yo decía antes, ¿no? Pesa en entender la idea de que Milei está frente a la nada. Está frente a la angustia de la gente. Pero en términos de sistema político, está frente a la nada. Frente a la nada. Los argentinos reseteamos el sistema político. Hoy nadie tiene nada. Nadie tiene el próximo capítulo. No lo tiene La Libertad Avanza, que no tiene una figura para renovar a Milei. No lo tiene el PRO. No lo tiene el radicalismo. No lo tiene el peronismo. No lo tiene el kirchnerismo. Es interesante ver que los argentinos volvimos a producir un 2001, pero sin un 19 y un 20 de diciembre en la plaza, con lo cual no le pudimos sacar una foto, ¿no? No está tan claro como antes. Pero volvimos a resetear el sistema político. Y entonces, esto te pone frente a la circunstancia de que todos se tienen que poner a construir futuro y que en realidad están en babia, están como boludeando con el presente, discutiendo cosas que no tienen sentido. Porque en política se construye un presente en función de la proyección de un futuro. Tremendamente interesante. Pensaba también qué papel juega Cristina, ¿no? Ayer, no sé si esto es así o no, pero digo, ayer he visto una Cristina despojada de muchos militantes, y ya no digo desvariando tampoco, pero el hecho de haber dicho que la gente normal en Argentina se va a Nueva York y Miami, bueno, medio que hasta sus propios seguidores los descoloca. Digo, ¿el papel de Cristina va a seguir siendo este? ¿Va a seguir inclusive taponando el resurgimiento o el surgimiento de alguna figura que pueda de alguna manera encauzar la oposición o no? Porque Milei también depende de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Cristina maneja el 35% del electorado. Esto primero hay que saberlo. Uh-huh. Ese electorado a veces está más enojadito con ellos y a veces menos. Uh-huh. Pero los maneja como Pavlov manejaba a sus perros. Ella suena la campanita y ellos segregan saliva. Sí, sí. No nos olvidemos de esto, porque los números de las encuestas antes de que ella ponga un candidato suelen aparecer deflacionados, y después cuando ella pone un candidato la gente junta los tacos y encuentra las razones para votarlo. Sea Alberto, sea Scioli, sí, sea sí. Massa, lo que sea. ¿Okay? Ahora, ella obtura el futuro, sí lo obtura, porque Cristina no quiere perder las próximas elecciones, pero tampoco las quiere ganar. No claro. se quiere hacer cargo de este quilombo. Claro. Entonces, ella se ha convertido en una persona que puede parir candidatos, pero es un vientre infértil para parir liderazgos. Y entonces el progresismo, en un sentido amplio, el progresismo sabemos que se tiene que reformular porque ha quedado viejo y Cristina está taponando eso. Claro. De la misma manera que Macri está taponando al PRO. Sí, te entiendo. Macri también no pasa lo mismo, ¿eh? Es verdad. ¿Eh? Con Macri claro. pasa lo mismo, ahora te iba a consultar pasa. Eso, sí, sí. Sí, sí, pasa exactamente lo mismo. Son tan aferrados a lo que tienen,
a veces es un poco más, a veces es un poco menos, que no dejan crecer a nadie. Los dos, tanto el kirchnerismo, toda la era del kirchnerismo, como toda la era del PRO, han tenido una configuración interna de la vida política, de los partidos o de las alianzas tan soviética, de control tan soviético, donde para largarte, para concejal en Salikeló, tenías que pedir certificación ISO 9200 en 30 niveles hasta la Casa Rosada, que mataron el ecosistema político. A ver, ellos dos son dos líderes que obturan el futuro, pero abajo tenés segundas y terceras líneas que son una manga de cagones que no se le animan al padre nunca. Exacto. Jorge, como siempre, qué placer poder charlar contigo y pensar un poquito la Argentina tan convulsionada en la que estamos parados. Te agradecemos enormemente. Abrazo enorme. Gran abrazo, hijo. El gran Jorge Giacobbe, analista político, brillante en su pensamiento, sí, sí, y en su forma de ver una Argentina tan complicada.